Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Aquí semanalmente tratamos un tema de trascendencia para nuestra comunidad, un tema de importancia y un tema sobre el cual hay diversos puntos de vista. Por eso traemos expertos para que nos ayuden justamente a entender la situación. Y hoy con un tema bien importante, hoy nos vamos a referir al recorte presupuestal para la ciencia y la tecnología en Colombia, lo que va a significar sin duda un retroceso para el país en este tipo de temas tan importantes para el desarrollo. Y por eso hemos invitado realmente a tres personas muy conocedoras que tienen absolutamente claro el panorama de lo que ha acontecido y sobre todo lo que puede acontecer de darse ese recorte tan drástico en el dinero que requiere la ciencia y la tecnología en un país como Colombia. Están con nosotros esta noche el doctor Fanor Mondragón Pérez, él es el coordinador de investigación y posgrado del Instituto de Química de la Universidad de Antioquia. Fue vicerrector de investigación del Alma Mater. Bienvenido, doctor Fanor. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación a participar en este programa. Por supuesto, que es muy bienvenido. Está con nosotros también Andrés Fernando Osorio. Él es el director de investigación y extensión de la Universidad Nacional de Medellín. Bienvenido, Andrés. Muy buenas noches. Juan Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Estamos complacidos de acompañarlos. Y tenemos, por supuesto, la presencia de un hombre que ha estado vinculado al tema de la ciencia y la tecnología ya desde hace muchísimo tiempo y que actualmente es el director de Ruta N, una institución que es un verdadero lujo, que es un verdadero ejemplo para Medellín y para el resto del país. Nos referimos a Alejandro Franco Restrepo. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. No, buenas noches para todos, un gusto. Yo creo que algo bien importante y es poder sensibilizar hoy sobre la importancia de invertir en ciencia. Yo creo que al margen del recorte que hubo, yo creo que es poder motivar y sensibilizar al sector de este ecosistema de ciencia, tecnología e innovación sobre la importancia de seguir invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Sin duda es uno de los retos de este programa, justamente entender la ciencia, pero la ciencia desde las miradas del ciudadano de a pie, justamente para que dejemos de ver la ciencia como algo muy lejano, como algo de genios y como algo absolutamente fuera de la realidad. Y estará con nosotros un poco más adelante el representante a la Cámara, Víctor Correa. Con él tendremos seguramente un par de preguntas específicamente de la postura del Congreso de la República con relación a este recorte o a este proyecto de presupuesto que lleva implícito un recorte inmenso para el tema de la ciencia y la tecnología. Y recuerde que también usted puede participar con nosotros a través de la cuenta @telemedellín con el numeral punto de giro TM. Allí queremos que usted también nos dé a conocer sus puntos de vista, su opinión sobre este tema que vamos a tratar esta noche. Y quiero comenzar, doctor Fanor, con la situación como tal. Realmente, ¿de qué dimensión es el recorte? ¿Cuál es la situación hoy del presupuesto para la ciencia y la tecnología? La situación es muy grave en este momento. Venimos de una situación que el presupuesto ha estado descendiendo sistemáticamente en los últimos 4 o 5 años. Solamente tenemos una inversión del orden del 0.2% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, lo cual es muy bajo comparado pues, con los países del mundo, con otros países del mundo. Ahora, para Colombia, reducir aún más eso implica que va a afectar todas las instituciones en donde se hace investigación, todos los estudiantes que hacen investigación en pregrado, en posgrados, en las maestrías, en los doctorados. Y fuera de eso, pues ya a nivel de conciencias, lo anunció uno de los exdirectores de conciencias, que posiblemente tendrían que cerrar algunas de las dependencias. O sea, estamos en una situación muy crítica, en la cual con el plantón que se hizo la semana pasada, pues era tratar de llamar la atención del gobierno y decirle, mire, nosotros necesitamos que nos apoyen. Claro, y justamente de eso hablaremos un poco más adelante. Hablando en cifras concretas, ¿de cuánta es la reducción? Y más o menos estamos hablando de qué dinero. La reducción es alrededor del 40% de lo que se recibió en el 2017. Entonces está anunciado para el 2018 del orden de 220 mil millones de pesos, que es una cifra muy baja cuando uno mira estándares a nivel internacional. Un poco más adelante incluso lo vamos a comparar con otros países.
En este tema, Andrés Fernando, ese recorte, ¿qué implicación tiene efectivamente en el sector? Bueno, básicamente el presupuesto de ciencia y tecnología de un país, o en este caso pues de Colciencias, se invierte en formación muy fuerte, en proyectos de investigación que apuntan a formación de estudiantes de maestría, de doctorado, que son la masa crítica que posteriormente, digamos, deberían de entrar al ecosistema, como comentaba ahorita Alejandro, en las empresas, dando un valor agregado, haciéndonos más competitivos en mercados internacionales. Entonces, digamos que ahí ya hay una reducción clara de un impacto directo, o sea, en la formación. O sea, el profesional calificado ya no lo vamos a tener. ¿Qué va a quedar? Posibilidades de que estudiantes vayan a estudiar al extranjero, con becas de afuera, posiblemente, pero con una posibilidad de retorno muy baja, ¿cierto? Porque ya no están financiados por nuestro sistema. Eso es un impacto directo. Otro impacto directo es la infraestructura de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos proyectos de investigación en las universidades, en alianza con el sector empresarial, en alianzas con el Estado, que nos requieren infraestructura tecnológica de alto nivel, ¿cierto? Laboratorios, insumos, equipos de campo, muchas cosas que a día de hoy se mantienen gracias a esta dinámica de investigación de ciencia y tecnología que se viene haciendo con presupuesto público, ¿no? Entonces, digamos que al reducir esas dos cosas, no tenés masa crítica, no tenés infraestructura, el impacto, o sea, nos estamos lanzando al precipicio, ¿no? Es como lanzarte al precipicio sin paracaídas, ¿no? Claro. Entonces, no estás preparado para ello. Es un poco lo que implica esto a nivel de, pues, hay más cifras y más datos, pero por dar aquí en la discusión por supuesto, estos dos elementos y que luego iremos que son críticos. Que luego iremos detallando. Pero es sin duda, Alejandro, un paso atrás. Es decir, el país venía no muy rápidamente, no con mucho impacto, pero sí venía de alguna manera con alguna ilusión de que el asunto mejoraba, de que había una mejor perspectiva, y este es un reversazo total. Yo pienso que no solo es un reversazo total, y como lo hemos tratado de plantear desde las reflexiones que hacemos desde Ruta N, es sensibilizar sobre la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación. La ciencia salva vidas, la ciencia lleva el conocimiento a la calle, la ciencia genera empleos, la ciencia es un motor de la economía, la ciencia destruye fronteras. Con la ciencia promovemos el talento y con la ciencia terminaremos viendo y explorando mejor nuestro planeta, conservaremos nuestros recursos, podremos solucionar retos locales incorporando el conocimiento a esas necesidades locales. Y yo pienso que sin lugar a dudas la ciencia como ese motor para la imaginación. A todo podemos ponerle ejemplos y yo quisiera que sobre eso pasara mucho la reflexión, porque comparto mucho lo que acaban de decir los compañeros y es sobre todo que la gente pueda entender por qué es importante invertir en ciencia. Mire que hay un tema muy bonito, uno de los grandes males a los que todavía no se le ha dado cura es al Alzheimer. Nosotros con la Universidad de Antioquia venimos trabajando muy duro con el profesor Francisco Lopera y las investigaciones que se han venido haciendo en Yarumal, para los cuales se ha logrado incluso financiación externa, hoy cada vez está más cerca de aportarnos soluciones a problemas tan grandes como el del Alzheimer. Con eso vienen investigaciones en cáncer, con eso hemos venido entendiendo curas o cómo menguar cada vez más enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya. Y esos son aportes que hace la ciencia para solucionar todo eso. ¿Y qué va a pasar? Entonces, por eso yo creo que hoy mancomunadamente todos tenemos que sensibilizar y entender que tenemos que hacer esfuerzos grandes como empresa, como universidades, pero también como Estado, que es lo que estamos reclamando para que se siga invirtiendo y manteniendo unas tasas importantes de disponibilidad de recursos para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y esa realmente es la ilusión de que efectivamente el golpe no sea tan fuerte y que ahora con la discusión que habrá en el Congreso de la República, pues de alguna manera se pueda mejorar la situación para la ciencia y la tecnología. Por eso estamos en contacto a esta hora con el representante a la Cámara, Víctor Correa. Él ha estado justamente pendiente de este tema, se ha reunido incluso con varios de los líderes de este ámbito fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Y está muy al tanto, efectivamente, de cuál es el impacto que va a tener ese recorte presupuestal. Representante, bienvenido a Punto de Giro, muy buenas noches. ¿Cuál es su percepción realmente de esta situación que está ocurriendo y qué podría pasar ahora cuando se discute en el Congreso la viabilidad del presupuesto nacional? Muy buenas noches, un cordial saludo para todos los compañeros de panel, para ustedes y para todos los televidentes.
Pues bueno, el panorama, como ya lo han mencionado los anteriores panelistas, pues es verdaderamente dramático, una situación que preocupa, un recorte significativo en los recursos actuales para ciencia, tecnología e innovación de cerca del 40%, en un contexto ya de insuficiencia de recursos, invirtiendo menos del 0.2% del Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación bajo este panorama, luego de un saqueo, podría decirlo yo de alguna manera, al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación con la reforma del Sistema General de Regalías, donde se sustrajo cerca de 1.3 billones de pesos que terminaron en 10 terciarias, ubicándonos bajo toda esta situación muy por debajo de muchos de los países de la región, y ni hablar de aquellos que van punteando en el mundo. Corea puede estar invirtiendo el 5, el 6% de su Producto Interno Bruto o más en investigación, y es un país que pasó de exportar pelucas a ser una potencia tecnológica el día de hoy. Yo digo pues que definitivamente no, esto forma parte de ese problema que tenemos como nación de pensarnos a largo plazo. O sea, aquí todo termina siendo para resolver y apagar incendios, y nunca proyectamos cuál es el país que queremos y cuáles son las acciones que tenemos que tomar para eso. Como lo dije, ningún país del mundo desarrollado ha salido adelante sin invertir en ciencia, tecnología e innovación, y no lo haremos nosotros, ya no vamos a hacer la excepción si seguimos dependiendo de los renglones primarios de la economía, que es en últimas a donde nos han querido llevar pues con estas políticas. Yo veo el panorama del Congreso bastante complejo. Aquí se va a requerir una movilización social importante, porque el gobierno está parado en que el presupuesto es el que es debido a la caída del precio del petróleo, y no ve en este tipo de sectores la herramienta para poder, al mediano y largo plazo, dinamizar otros sectores de la economía nacional que no sean necesariamente el sector extractivista, porque pues esto nos ha generado demasiados inconvenientes. Colombia es un país con una potencialidad tremenda en temas de ciencia, tecnología e innovación, particularmente relacionado con los temas de la biodiversidad y nuestro patrimonio genético, pero para poder hacer un buen uso de esto y convertirnos en un motor del desarrollo de Colombia, pues hay que invertir. Y uno esperaría que en estos momentos de crisis no le recorten a los sectores que pueden ser los que jalonan a futuro a nuestro país. Claro, quiero preguntarle, representante, por último, ese pesimista en que pueda de alguna manera generar un cambio en estas cifras en el Congreso, ¿lo ve muy difícil? Pues yo esperaría que el Congreso de la República logre incidir en el debate, porque aquí hay que tener algo claro, y es que lastimosamente nuestro Estado es un Estado presidencialista, y el presupuesto general de la Nación no se puede mover un centímetro sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Creo yo que lo que va a favorecer mucho que pueda lograrse, pues por lo menos que el recorte no sea tan significativo, ha sido el proceso de movilización social que han realizado los científicos en todo el país, porque han puesto sobre la mesa y sobre la agenda pública este punto. Esta semana van a estar acompañándonos en el Congreso algunos dirigentes pues del sector, y la idea es que a través de su presencia también puedan movilizar la voluntad de algunos parlamentarios. No es muy frecuente que el Congreso mueva significativos montos del presupuesto general de la Nación, pero creo que hay un margen de juego, sobre todo porque no todos los sectores cayeron tanto como cayó ciencia, tecnología, o como cayó, por ejemplo, cultura. Defensa es un sector que creció el 8.16% en este presupuesto, algo que uno considera inconcebible en el marco de una Colombia que acaba de superar pues su conflicto armado con las FARC, que era el que más demanda el gasto militar requería. Entonces no tiene ningún sentido que tengamos esta alza mientras tenemos estas otras reducciones. Yo creo que a través de un ejercicio importante de movilización y visibilización, como se estaba haciendo, se podría lograr corregir algo de lo que se hizo, pero pues eso no será voluntad del gobierno, sino que va a requerir, como hicieron también los deportistas, una acción concreta de los sectores académicos del país. Pues representante a la Cámara, Víctor Correa, muchísimas gracias por participar en Punto de Giro. Muy claro, muy preciso, y esperemos que efectivamente en el Congreso la situación por lo menos se pueda mitigar. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, a ustedes muchísimas gracias, y aquí hay que pensarnos también a largo plazo. Para solucionar esta crisis, si se llega a dar este año, hay que presentar una propuesta seria para que Colombia tome con toda la seriedad del caso la investigación, la ciencia y la tecnología, porque si no, no vamos a progresar nunca como país. También es claro, y seguramente en el programa hablaremos un poquito de esa propuesta. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir conversando aquí en Punto de Giro acerca del recorte presupuestal del cual ha sido víctima el sector de la ciencia y la tecnología. Ya regresamos en Punto de Giro en Telemedellín.
Continuamos en Punto de Giro en Telemedellín, el programa de opinión y análisis, en el cual tratamos un tema importante, trascendente para la comunidad. Hoy nos referimos al recorte presupuestal que ha sufrido el sector de la ciencia y de la tecnología. Recuerde que usted también puede participar a través de nuestra cuenta, arroba telemedellín, con el numeral Punto de Giro TM. Queremos que nos exponga sus puntos de vista sobre esta situación que ya hemos planteado. Pero que de alguna manera, Andrés Fernando, quiero puntualizar, porque hablábamos al comienzo de unas cifras, pero es que esas cifras comparadas con otros renglones, como bien mencionaba el representante a la Cámara, Víctor Correa, son realmente inconcebibles. Sí, mira, básicamente el tema estamos hablando de, complementando a lo que comentaba el representante y el profesor Fanor, y es 380 mil millones de pesos era el presupuesto que teníamos el año pasado para ciencia y tecnología. Este año estamos pasando a 220 mil millones de pesos. Entonces, claro, ese número ya, como decíamos, es una reducción del 40%, ¿cierto? Pero si tú comparas todos los sectores, como decíamos, cultura, educación, recreación, deporte, todos bajaron. O sea, todos bajaron del orden del 10, el 20, el 30% y todos son del orden de magnitud de los 500 mil. Ninguno llega al billón, ninguno. El presupuesto de defensa y de policía es de 29 billones de pesos el año pasado. Este año subió a 32 billones de pesos. Significa que subió 3 billones de pesos más. Ninguno de los demás sectores se le está poniendo ni siquiera el billón de pesos. Entonces, cuando uno se pregunta, efectivamente, la paz, ¿cierto? O se construye, ¿cierto? A partir de estos. ¿Qué construye paz? Construye sociedad. ¿Qué construye sociedad? La cultura, el arte, la ciencia, el deporte, la educación. Entonces, esos son los sectores en lo que un país tiene que invertir, definitivamente, porque eso es lo que sí nos va a tener una visión absolutamente distinta de desarrollo, de economía, porque es construir, ¿cierto? Entonces, a eso hay que invertirle presupuesto. Y justamente quería continuar en esa misma línea, profesor Fanor, con el tema del desarrollo sostenible, porque es que efectivamente, la ciencia lo que genera es sostenibilidad en el desarrollo y ese desarrollo, claro, se revierte en paz, se revierte en competitividad y hay una miopía sobre ese tipo de proyectos que, claro, son a largo plazo y que son lo que va a sustentar realmente el futuro del país. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que propender es por un desarrollo sostenible del país que nos permita reducir la inequidad. Somos uno de los países más inequitativos en el mundo. Reducir la pobreza. Necesitamos mejorar el bienestar de los ciudadanos y eso, ¿cómo se va a lograr? Si hay empleo, por ejemplo. Y si hay empleo es que las empresas puedan generar empleo. Y las empresas van a ser prósperas y a generar empleo si tienen unos insumos desde la ciencia y la tecnología que se puedan estar actualizando permanentemente. Si hay empleo, entonces hay bienestar. Lógico que todo eso pues tiene que ser coordinado cuidando el medio ambiente, no acabar pues con el entorno que tenemos, como ha pasado en muchos países que por unos desarrollos muy acelerados han destruido completamente el medio ambiente y luego reconstruirlo ha sido mucho más costoso. De todas maneras, la ciencia y la tecnología nos ofrecen los elementos para mejorar las condiciones sociales que necesitamos en el país. Claro. Alejandro, hay un tema muy importante en el cual Ruta N ha sido un gestor, que es el de un ecosistema que efectivamente propicia la investigación, la innovación, el emprendimiento, todo este tipo de proyectos que justamente ponen al servicio del ciudadano la ciencia y la tecnología. Y ese ecosistema, por ejemplo, en nuestro medio, pues digamos que está bien estructurado, pero sin recursos no se puede funcionar. Es decir, la ciencia necesita los recursos necesarios para que efectivamente pueda generar el conocimiento que luego tendrá que ser transferido al sector productivo. Sí, yo creo que usted lo acaba de decir bastante bien, Juan Guillermo, y son varios puntos. Ahorita incluso lo discutíamos un poco y es la importancia de mantener una inversión sostenida y ojalá creciente en el tiempo en ciencia, tecnología e innovación. El no hacerlo, y yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer, hoy están pasando cosas importantes a partir de que años anteriores se hizo inversiones en investigación básica y en investigación aplicada. Y la evolución de todo eso hoy nos permite tener hoy productos del conocimiento que estamos empezando a implementar. Un ejemplo, lo que viene haciendo el PCET en la Universidad de Antioquia. Llevan con investigaciones en temas de dengue, zika y chikungunya años. Claro.
y esas investigaciones de años hoy nos tienen ya hacia una aproximación de esa cura. El desestimular esa inversión hoy nos permitirá lamentablemente tener bajonazos en esa producción científica que llegue a mercado en el corto plazo, pero sobre todo en el mediano y en el largo plazo, donde muchos de nuestros hijos o de nuestros jóvenes serán quienes padecerán el no invertir en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, yo sí quiero también hacer una salvedad, y es que en medio de ese desierto que hoy nos plantea el recorte en la ciencia, la tecnología e innovación, hay un oasis, y ese oasis se llama Medellín. Y ese oasis se llama ese ecosistema de universidad, empresa, Estado y sociedad que hemos venido construyendo, que hoy tiene un referente y otros actores que como Ruta N y otras instituciones, centros de desarrollo tecnológico y las universidades, venimos trabajando porque no se pierda ese momentum que hemos logrado. Y que digamos que esta ciudad también ha contado con una visión de sus líderes que desde el 2009 hicieron una apuesta por un plan de ciencia, tecnología 2021, y que todos los alcaldes lo han respetado y que han seguido ayudando a que haya esas inversiones, pues al menos a Medellín le permitirá mantener algo. Pero nosotros no estamos solos, y por eso es el llamado y por eso es la necesidad de sensibilizar en la importancia de seguir invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Nos ha pasado algo bueno. Eso, por ejemplo, ha permitido que la ciencia como tal genere empleos. Hoy, como resultado de eso, tenemos... En nuestro ecosistema hemos logrado atraer más de 187 empresas del mundo, de 27 países, y nos generan más de 3.900 empleos, pero necesitamos más. Claro. Y eso solo no lo logramos. Por eso la importancia de que el gobierno nacional no desincentive ni desestimule esa inversión en ciencia, tecnología e innovación para que estas cosas sigan pasando y sobre todo se incrementen y logremos una escalabilidad mayor de todo esto. Así es, doctor Fanor, quería agregar algo sobre el tema. Sí, no, que pues es claro que nosotros necesitamos un mejor apoyo, necesitamos recursos, y lo que pasa en este momento es que esos recursos dependen del gobierno de turno. Para poder lograr un desarrollo sostenido en el tiempo, necesitamos tener proyectos de ley, y eso necesita pasar por el Congreso. Y necesitamos pedir que sea mínimo un 2% del PIB, que sea una inversión sostenida, que nos garantice por 20 o 30 años financiar la investigación. Claro. A propósito de esas cifras, yo quería preguntarle, porque al comienzo se mencionó, pero no entramos en detalle, esa cifra con la cual quedaremos en el 2018, si no hay una reestructuración en el Congreso Nacional, comparada con otros países, no solo los desarrollados, donde lógicamente la diferencia es inmensa, sino incluso con el área o incluso con países del tercer mundo, ¿cómo estamos? A ver, nosotros hoy tenemos lo que decíamos ahora, una cifra para conciencias del orden de $2, el próximo año será $1.54 por persona. Comparado con, digamos, Argentina, que sí tiene $125 por persona, no, o con España, que tiene $400, o con Finlandia, que tiene $1.600. Entonces, estamos hablando de unas cifras que son casi 1000 veces más de lo que nosotros estamos aportando para investigación. Si nosotros aportáramos el 2% del PIB, que esos son como del orden de $5 mil millones, nos colocaría con una inversión del orden de $110 o $115 por persona solamente. Apenas para igualar a Argentina. Bueno, llegaríamos por ahí más o menos al nivel de Argentina. O sea, si seguimos muy bajitos. Pero tenemos que pasar de 74 millones a $5 mil millones. No, realmente estamos ahora, supremamente lejos. Se puede, sí, por las cifras que acaba de presentar Andrés. Es lógico que se puede porque... De defensa, se supone que defensa ya no necesitamos una inversión tan alta, fácilmente se pueden recurrir a estos recursos. Esto no se debe supeditar a regalías, es bueno hacer esa anotación, porque las regalías son finitas. Claro. Y las regalías tienen unas destinaciones diferentes, entonces tenemos que dejar esto libre de regalías. Claro, yo quiero entrar a ese tema, Andrés Fernando, porque con el tema de las regalías ha habido también una serie de inconvenientes. Han quedado en manos de administraciones departamentales o municipales y la destinación no ha sido necesariamente
para lo que efectivamente es ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado con ese renglón? Sí, yo ahí voy a hacer una primera reflexión, porque a veces en la universidad los estudiantes le dicen a uno, ¿yo para qué voy a hacer una maestría? Bueno, igual todavía, esa tal vez más o menos la tienen medio clara, pero ¿para qué voy a hacer yo un doctorado? Dicen, no, yo para qué voy a hacer un doctorado. Y entonces yo digo, para ser profesor, para ser investigador en un laboratorio. Y quiero darte el ejemplo porque mi respuesta es, qué bueno que un día tengamos doctores gerenciando empresas, como los hay algunos, pero son muy limitados, doctores gerenciando países, o sea, alcaldes, gobernadores, ministros. El día que tengamos gente con ese nivel de formación, pues posiblemente la política que en su momento tenía una buena intencionalidad, que era que recursos de regalías se invirtieran en ciencia y tecnología, pues tendría un impacto positivo. Pero como precisamente nuestros gobiernos de turno no tienen esa visión, entonces si yo te doy un dinero y te digo que tenés que invertirlo en una cosa que se llama ciencia y tecnología, pero vos no sabes qué es eso, entonces lo que nos pasó es que eso se invertía en infraestructuras, pues en otras cosas que no necesariamente eran ciencia y tecnología, ¿cierto? Algunos lograron hacer, pues digamos que no todo se malgastó en procesos de formación, algunos departamentos han invertido fuerte en formaciones doctorales en sus regiones, pero con una dificultad, porque dicen, voy a formar 500 doctores en La Guajira, sí, pero si yo no tengo una masa crítica, ¿dónde formar? No, ¿dónde formarlos? Claro. ¿Y dónde los saco? O sea, es que no es que yo haga 500 doctores y todo el mundo salga allá a decir, yo quiero ser doctor, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es un proceso, que ahí es donde precisamente tú no puedes pasar de repente, y ahorita toda la responsabilidad le va a caer a las regalías, ¿no? Precisamente esas políticas de Estado, ese largo aliento, esas leyes que nos permitan reservar ese presupuesto, nos ayudaría mucho en eso. Y esto sirve para entender entonces, finalmente para cerrar el asunto, es nosotros tenemos que entender que el presupuesto de ciencia y tecnología tiene un impacto, como decíamos, en la vida cotidiana, ¿cierto? Pero esa vida cotidiana, entonces, en una bebida, en alimento más sano. Ahorita hablamos en las enfermedades, en la tecnología, no solamente robótica, celular, ¿no? ¿Qué? Sino también en tecnologías que impactan el agro, por ejemplo. El medio ambiente, la calidad del aire. Entonces, todo eso, cuando lo empezamos a entender, hay una cosa que comentábamos antes, y es, hay que invertir en una ciencia básica, porque esa ciencia básica que estábamos diciendo también antes es la que nos permite hoy cosechar patentes, innovaciones, transferencias empresariales. Y hoy podemos decir, vea, esta empresa se creó a partir de estas investigaciones que se hicieron en los últimos 5 años. Hoy podemos decir, esta otra empresa es licenciando esta otra tecnología. Podemos decir, esta comunidad tiene este desarrollo gracias a esta investigación. Entonces, ese es un proceso que toma un tiempo. Entonces, tú no puedes venir y decir, con el presupuesto de regalías, en 3 años resuelven todos los problemas de ciencia y tecnología de una región si no ha habido un proceso previo de formación. Yo creo que con esto los televidentes pueden ayudar a entender un poquito esa diferencia entre un proceso de largo aliento. O sea, antes, ¿cuántos analfabetas habían en Colombia? Sí. O sea, y todavía los hay. Sí. Entonces, tenemos que seguir alfabetizando en ciencia, en tecnología, en innovación, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y a la sociedad, y que todo el mundo entienda que los países desarrollados llegan a ese nivel por un proceso que va poco a poco, inversión sostenida, construyendo, eso construye futuro. Claro, y eso me lleva a una pregunta, Alejandro, porque claro, ahora hablábamos de esa unión tan importante y tan productiva entre universidad, empresa, Estado, y realmente un poco como aquel juego que conocemos de mesa, todos ponen, la universidad, pone la empresa y pone el Estado. Pero no cabe duda de que se necesita el empujón del Estado. Da la sensación de que ese dinero que el Estado invierte en ciencia y tecnología luego invita a una mayor inversión por parte de la empresa y por parte de la misma universidad. Es muy difícil que esas dos patas de universidad y empresa sostengan ese ecosistema de investigación y desarrollo por sí mismas cuando ven que el Estado desestimula esa inversión y que en lugar de ir incrementándolo lo van decreciendo. No, Juan, es que yo creo que lo dijiste muy bien, es que ese es el problema. Si uno va y compara los países desarrollados, pues el 30% de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación la hace el Estado y el 70% las empresas. Pero estamos hablando, bien lo decía ahorita el doctor Fanor, de inversiones per cápita de Estados Unidos que puede ser más de $1,100 de inversión per cápita.
Claro, entonces ya es mucho y eso ya ayuda a que la empresa se sienta estimulada. Aquí lo que estamos haciendo es dando un golpe. Ahorita incluso ponían otro ejemplo que nos tiene que invitar a la reflexión. Hace 50 años Corea estaba en una situación exactamente igual y un poco peor a la que estábamos nosotros en Colombia. Y ellos decidieron hacer sistemáticamente inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Hoy Corea es un generador de tecnología en el ámbito global y es un competidor global. Nosotros seguimos con esas inversiones pobres en esas. Quiero hacer una distinción especial. Medellín sí se distancia de eso. Solo por contarles, mientras el país viene invirtiendo el 0.1% de su PIB en actividades de ciencia, tecnología e innovación, Medellín ya está llegando a niveles del 1.82%. Porque pasó eso que acabas de decir, Juan, y es que el Estado se comprometió y eso estimuló a que la empresa se hiciera, lo hiciera de la misma manera. Y ese es lo que llamamos nosotros el Gran Pacto por la Innovación. Pero qué bueno que el país se sensibilizara sobre eso y, como pasa con nuestros líderes acá locales, pasara con esos líderes nacionales. Entender la importancia de invertir en ciencia, tecnología e innovación. Y es que hay un tema, doctor Fanor, y aquí encontré una frase muy adecuada para lo que usted planteaba ahora del desarrollo sostenible, y es una frase del exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, quien trinó algo realmente demoledor. Dijo que con lo que ha pasado con todo este tema de los recursos para la ciencia y la tecnología, leo textualmente, asumimos el subdesarrollo como vocación. Yo creo que es tal cual lo que usted planteaba. Sí, exactamente. Sí. Nosotros no cambiamos de forma de gestionar la investigación, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados y vamos a seguir siendo el mismo país subdesarrollado. Entonces necesitamos hacer unos cambios radicales en este momento. Como decíamos ahora rato, es el punto de giro allí, ¿no es cierto? Señor. Necesitamos hacerlo. Cosa de que aprovechar la firma del acuerdo de paz para hacer unos cambios radicales. Y eso, ese cambio radical, Alejandro mencionaba algo ahora, el gran pacto por la innovación. Necesitamos un gran pacto por las ciencias. Un pacto en donde nosotros tengamos los congresistas, tengamos empresarios, tengamos los académicos y todos nos pongamos de acuerdo en que en realidad hay que invertir. Si no hacemos un pacto de esa naturaleza, ese 2% del PIB va a ser muy difícil de que el ministro de Hacienda diga, sí, sí usted necesita, voluntad, venga, yo ¿no? le doy. No, tiene que ser a través de un pacto. Algunos países han hecho eso y eso ha dado resultado. Ahora, se mencionaba ahora también de la formación de gente a través de regalías. ¿Dónde va a ir esta gente? Todos estos profesionales, magísteres, doctores. Entonces, nosotros necesitamos crear unas estructuras intermedias que permitan el flujo de conocimiento desde las universidades o desde los institutos de investigación básica a las empresas. Nosotros tenemos hoy alrededor de 2.500.000 empresas, de las cuales el 98% son MIPYMES. Uh-huh. Y esas empresas son las que menos conocen de ciencia y tecnología. Y esas son las empresas que necesitamos apoyar fuertemente. Y esas son las empresas que generan alrededor del 70 o 75% del empleo en Colombia. Pero son las empresas que necesitan el apoyo del Estado. Y es a través de conocimiento que les podemos dar una solución a ellos. Muy claro. Y seguramente en la parte final de nuestro espacio, pues vamos a hablar justamente de esa proyección, hacia dónde deberíamos ir y qué hacer efectivamente ante la situación que se ha planteado. Unos mensajes institucionales y regresaremos a las conclusiones en Punto de Giro, hoy sobre el recorte presupuestal para la ciencia y la tecnología. Ya regresamos aquí en Telemedellín. Giro en Telemedellín, el programa de opinión y análisis, hoy sobre el recorte presupuestal para la ciencia y la tecnología en el país. Y hoy con invitados que nos ayudan a entender ese impacto, esa significación que tiene para Colombia una situación de esa naturaleza. Y como justamente hemos intentado a lo largo del programa aterrizar de alguna manera, si ustedes me lo permiten, la ciencia para el ciudadano del común, yo quiero aprovechar la presencia de ustedes para justamente marcar un poquito ese aspecto. Doctor Fanor,
por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, allí donde usted está coordinando investigación y posgrado en el Instituto de Química, ¿qué tipo de investigaciones se adelantan? En la universidad se adelanta, bueno, la universidad es una universidad que tiene todas las áreas del conocimiento en desarrollo, en la parte de sociales, en la parte de humanidades, en artes, hay toda una gama de investigaciones que se proyectan a la sociedad permanentemente. Igualmente hay investigaciones en el área de medicina, como lo mencionaba Alejandro ahora rato, hay investigaciones muy importantes en Alzheimer que tienen financiación internacional, en cáncer, sobre todo en la región de Antioquia hay unas investigaciones muy importantes en cáncer de cérvix, que es una parte muy complicada. Unas cifras altísimas. Altísimas, especialmente en los límites del departamento. Uh-huh. Investigación en energía fósil, energía renovable, de ese tipo. Yo diría que los mejores grupos de investigación del país están en la Universidad de Antioquia. Sin los duda. Que están en las más altas calificaciones. Claro. Andrés Fernando, en esa misma línea, ¿qué podemos citar? Sí, mira, pues yo creo que igual que la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, pues es la universidad del país. Para empezar, digamos que gracias también por invitarnos a estos espacios, porque la gente, lo primero que tienen que saber es que la Universidad Nacional está en todo el país, tiene 8 campus, pero tiene un campus aquí en Medellín, en Antioquia, que tiene presencia hace 130 años con la Facultad de Minas, que la mayoría de las personas de pronto les suena por la Facultad de Minas y hay gente que cree que ya se jubiló. No, la Facultad de Minas sigue existiendo y hace parte, digamos, del campus de la Universidad Nacional de Colombia. También con la Facultad de la Escuela de Agrarias, que también se fusionaron y en este momento, digamos, el campus de Medellín cubre áreas de ingeniería, todas las ingenierías, áreas agrícolas, pero también tenemos la Facultad de Ciencias, que ha tenido en los últimos años una vocación muy fuerte hacia los temas de biotecnología, la Facultad de Ciencias Humanas, Económicas, Sociales, que tiene fortalezas muy fuertes en temas de historia, patrimonio, sociedad, y también la Facultad de Arquitectura y Artes, que también tenemos todo un tema de ordenamiento territorial, desarrollos urbanísticos. Entonces, digamos que esos han sido como los fuertes de la Universidad Nacional en Medellín. Tenemos 13.000 estudiantes. Acabamos de graduar en este año justo en la Facultad de Minas por los 130 años, 130 doctores. Y les preguntábamos dónde estaban esos doctores. Muchos en la industria, en empresas como EPM, como Argos, como ISA. Otros con sus propios emprendimientos desarrollando tecnología, dándole valor agregado. Entonces, digamos que en energía muchísima gente, en sector agro muchísima gente, en ordenamiento territorial muchísima gente y digamos que lo vemos tangible. Digamos, hay otro ejemplo muy concreto y creo que es inclusive resaltable aquí por la ciudad, es el sistema de calidad, digamos, de aire de la ciudad, el SIATA. Eso es un proyecto, digamos, del área metropolitana, pero muchos de los investigadores que están ahí, por ejemplo, están siendo formados en la Universidad Nacional. Todo el tema del río, también en el río, en todos los temas de inundación en el río, lo hacemos desde la Universidad Nacional. Y cierro con un último punto, para cerrar este punto, y es presencia que estamos tratando de hacer muy en alianza con las universidades del G8 en Antioquia. Porque es que esto, como decía Alejandro, en Medellín es que estamos privilegiados. Privilegiados, pero cuando tú te vas a Urabá, cuando te vas a Yolombó, a las regiones mineras, te encuentras una cantidad de necesidades. Entonces, en esas regiones, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y otras instituciones aliadas, estamos haciendo presencia y estamos invirtiendo esa brecha gracias a tener ciencia y tecnología, no solamente formación básica, sino ciencia y tecnología. Qué bueno, realmente, porque es una manera de que veamos efectivamente la ciencia en acción. Y en el caso de Medellín, ni hablar, Alejandro, porque todo ese tema de innovación, pero una innovación social ha marcado un camino de desarrollo inmenso. Y yo creo que eso son cosas simples. Tenemos que motivar y hacer que haya cada vez más emprendimientos que, basados en la tecnología, basados en la ciencia, solucionen problemáticas. Hoy para el mundo entero, mucho del tema del manejo del plástico y qué hacer con él y con los envases PET. Y hay una empresa, Captar, de unos pelados, jóvenes, que hoy generaron un sistema para que usted coja entonces la gaseosita que se acaba de tomar, la pone en una máquina y la cambia por tiquetes del metro. Sí. Esas son soluciones simples que tenemos que plantear y que no es esa única y exclusiva ciencia de cohetes que pronto pueda estar lejano, pero hoy la ciencia tiene la solución para muchos de los problemas de nuestra ciudad. Mire, y no es ciencia solo basada única y exclusivamente en tecnología. Hoy con la Alcaldía de Medellín nos venimos pensando
cómo cortar el flujo de entrada de los ingresos de estos dineros del narcotráfico y de todo eso a la economía, porque esos dineros se han filtrado con el pagadiario. Hoy venimos trabajando con la Secretaría de Desarrollo Económico en lo que llamamos Bancuadra, que es una solución que pretende desde la economía colaborativa poner recursos para las personas que tengan necesidad de llegar a eso, a dineros rápidos, puedan llegarlos a través de redes de confianza que entre las mismas personas se hagan. Pero para llegar a eso hubo ciencia. Pero la ciencia no únicamente de los doctores de Bata que están allá con Probeta. Claro. Nosotros también tenemos doctores muy buenos en temas financieros, de economía, que nos están ayudando con esto. Tenemos soluciones, por ahí vi una muy buena de otra persona que dice casas en apuros. ¿Cuántas personas hoy por alguna alfugia tienen que renunciar a su casa y se las terminan rematando? Hoy que hay que acabar desde la ciencia con esas industrias y con esas mafias de los remates. ¿Y cómo? Generando otras alternativas financieras que hoy desde la ciencia, entonces ahí se suman EAFID, de la Universidad de Medellín, la Escuela de Ingeniería, la Universidad de Antioquia, la Nacional, con todos esos científicos, pero el área de la administración que nos puedan aportar a eso. Entonces yo sí quiero, Juan, es como poder primero agradecerte que un espacio de una hora sea dedicado a este llamado que hacemos todos. Por favor, la importancia de invertir en ciencia y tecnología. Dos, que nuestros jóvenes se sientan motivados, se sientan con ganas de que es que en la ciencia hay una cantidad, hay un mundo enorme para transformar nuestra sociedad. Y que sin lugar a dudas, pues como Medellín tenemos que seguir liderando en el ámbito nacional eso, para que seamos espejo, para que el país reflexione sobre la importancia de cómo lo hacen aquí en Medellín. Seguir invirtiendo en ciencia, tecnología. Y eso realmente es a lo que apuntamos. Y uno podría deducir, doctor Fanor, que con muy poquito se ha hecho mucho, cuando uno escucha realmente todo este tema. Y eso me lleva también a una reflexión, y es al buen uso que la ciencia le da a los recursos, porque es que hemos visto en otros ámbitos, bueno, cualquier cantidad de escándalos, de corrupciones. Y uno ve realmente que en el ámbito científico es todo lo contrario. Se hacen milagros para que la plática alcance. Sí, tal vez eso obedece a la forma como se ha desarrollado la ciencia en Colombia. Y se ha desarrollado alrededor de grupos de investigación. Y cada grupo de investigación pues tiene un líder. Uh-huh. Y ese líder es esa persona es la que está vigilando los recursos que están llegando, está mirando que la infraestructura que tiene, los equipos estén funcionando bien, que se haga buen uso de ellos, que los estudiantes todos aprendan a utilizar esa infraestructura. Y eso tal vez es lo que ha ayudado a que con tan poquitos recursos, que son muy pocos, pues se pueda hacer algunas cosas que se puedan mostrar. Pero si nosotros miramos las cifras que publica la ANDI, y vemos de que la empresa está en caída, la industria colombiana está en caída y viene cayendo desde hace muchos años. Alejandro puede tener cifras más concretas de eso, y eso es debido a que ese conocimiento no le está llegando a ellos, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos establecer esto que decía ahora, unos institutos regionales que no nos lo estamos inventando nosotros, eso existe en muchos países, que son los que se encargan de mirar las necesidades de cada sector específico. Y allí, además de resolver los problemas de los sectores específicos, van a ser los sitios donde van a trabajar los profesionales, los científicos, los que salen de las universidades. Un ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Embrapa en Brasil. En Brasil, Embrapa es el Instituto del Agro. Tiene 10.000 personas, tiene 2.200 doctores. Tiene 3.000 magísters, el resto son profesionales, abogados, hay ingenieros, hay de todo. Eso lo paga enteramente el Estado. Vale, eso tiene que pagar, vale 1.200 millones de dólares al año. Pero con eso, Brasil pasó de ser un importador de alimentos a un exportador neto de alimentos en el mundo, reconocido. Pero es esa inversión. Cuando ellos tienen algún problema en el campo, inmediatamente detectan el problema, mandan un grupo de personas que atiendan esto, mandan los científicos a averiguar por qué está ocurriendo esto, y de esa manera pues ha logrado superar. Igualmente necesitamos institutos de eso en muchas áreas. Claro, pues imagínense, prácticamente en todas las áreas
productivas. Pero mire cómo ya empezamos a mirar ideas salidas concretas y precisas de hacia dónde hay que ir, y esa es una. Y hay una que no podemos dejar de lado, Andrés Fernando, y que por fortuna se ha ido presentando, por lo menos en los últimos días, que es la presión social. Es decir, de alguna manera hubo alguna crítica al sector de la ciencia y la tecnología porque estaba muy callado. Uh-huh. El deporte inmediatamente sacó a Mariana y sacó al pibe Valderrama y salieron todos a decir, o a Caterina Ibargüen, y a decir un momentico que nos están rebajando el presupuesto, pero los científicos estaban muy callados. ¿Ha comenzado a visibilizarse el problema? Sí, yo creo que somos muchísimos los investigadores académicos y no académicos, digamos, me refiero que no estamos en las universidades, que nos hemos visto afectados por estas decisiones, y entonces digamos que ha salido a hacer presión. Hablábamos ahorita con el profesor Fanor también de la cadena que funcionó por internet, ¿cierto? Ahorita por las redes sociales, por una petición que se hizo por Change, uh-huh. 26.000 firmas, uh-huh. 26.000 sí. firmas de ciudadanos, ¿cierto? Entre estudiantes, académicos, profesores, firmamos un comunicado pidiéndole al gobierno, al presidente pienses este tema. Las marchas sociales, eso significa, y no solamente salieron los académicos, los científicos, sino también salió gente, claro. gente del común apoyando uh-huh. la causa. Entonces yo creo que sí, digamos, hay una sociedad pensante, una sociedad formada, una sociedad que ha visto una transformación de país, porque, no sé, porque yo tengo un tío, un primo, una hermana, todos. Hace algunos años decíamos, no, pues yo, todo el mundo tiene un alguien por allá en el extranjero haciendo otra cosa, no la más adecuada. Hoy podemos decir, yo tengo un primo que está haciendo un doctorado, yo tengo no sé qué, y lo han visto cómo ha transformado también sus realidades sociales. Entonces yo creo que esa presión social está dando sus frutos. Ahora, menos mal tenemos algunos representantes a la Cámara críticos, inteligentes, proactivos, que nos están llevando este mensaje. Uh-huh. Y quisiera complementar con algunas ideas muy concretas. Uh-huh. O sea, la que nos comentaba Fanor me parece clave. Entonces, tenemos ciencia básica en la universidad, ciencia aplicada también, investigación. Tenemos unos centros intermedios sectoriales y, a tanto que ha insistido Alejandro, con el tema del ecosistema, universidad, empresa, uh-huh. Estado, pero entonces este punto intermedio es clave para poder entregar acá, porque las empresas no pueden parar de producir. Para poder parar de producir tienen que tener centros de I+D que les diga, venga, este es el camino, ¿cierto? Así entonces, es. Digamos, esos tres eslabones no podemos soltar ninguno. Me explico, yo no puedo decir ahorita todo el presupuesto lo voy a meter en las empresas para que hagan I+D en las empresas y entonces exenciones tributarias, sino que tengo que meterle a los tres niveles. Tampoco puedo dejar todo acá en la base, porque es que los académicos también nos quedamos ahí en la docencia, en el paper, sí. en el qué, pero no somos necesariamente capaces de transferir. Entonces, esos tres pasos son importantes y creo que ya el camino está marcado. Entonces yo creo que en esa política o en ese reglamento que logremos impulsar tienen que estar esos tres niveles. Y yo creo que eso, así visto, se va a ver reflejado en una cosa que los científicos nos ha costado mucho decir. Es cuánto le estamos devolviendo al Estado en impuestos gracias a haber invertido. Un poco el ejemplo de lo de Brasil, exactamente. Que es bien importante. Y yo quiero cerrar con una posición de Alejandro, desde el momento en que comenzamos el programa, que es una manera muy importante de generar esa presión social, y es ponerle a la gente la ciencia al alcance, es decir, empezar a generarle a la gente el conocimiento de la ciencia, pero de la ciencia cercana. Así es, Juan, y vea, yo quería como que hemos hablado de cosas muy importantes acá, pero permítame ser romántico. Uh-huh. Y yo creo que un joven o un niño que se acerca a una probeta, que se acerca a los circuitos, que se acerca a la robótica y a la programación, es un joven, es un niño que nunca va a coger un arma, nunca se va a acercar a la droga. Estamos hablando uh-huh. de la paz. Generémosles a nuestros jóvenes, generémosles a nuestros niños ese camino sobre el cual, a través de ciencia, tecnología e innovación, este país se transforme y dejemos esa economía tan tradicional y nos convirtamos en una economía del conocimiento. Yo creo que ese es el mensaje. A partir de ahí conecte todo lo demás. Pero yo creo que es desde ahí. Démosle verdaderas alternativas a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y sé que la ciencia, la tecnología e innovación es una de las mejores. Pues yo creo que es una magnífica reflexión justamente para terminar este programa, en el cual hemos analizado justamente el papel de la ciencia y la situación tan difícil a la cual se ve abocada
ahora toda esta actividad por el recorte presupuestal. Pues realmente ha sido muy placentero escuchar estas opiniones, seguramente nuestros televidentes también lo han entendido. Doctor Fanon, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y esperamos que pronto podamos tener una nueva reunión más adelante. Por supuesto que sí, siempre estamos interesados en estos temas. Andrés Fernando, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan Guillermo, y colegas por acompañarnos. Alejandro, como siempre, bienvenido a este programa. No, esto es una dicha, Juan, y gracias por abrirle estos espacios pues a esa otra palanca de crecimiento que tiene este país, que es la ciencia, la tecnología e innovación. Pues siempre estaremos muy pendientes de estos temas tan importantes, tan trascendentales para nuestra comunidad. Recuerde que esta es una franja, Punto de Giro, martes, miércoles y jueves, con diferentes temáticas y con temas realmente importantes y temas que juegan un papel fundamental en la vida de quienes habitamos la ciudad de Medellín. Muchísimas gracias, muy buenas noches y quedan ustedes con la programación de Telemedellín.